Hoy en Hablando con nos hemos venido hasta aquí, hasta estas tablas de la Casa de la Cultura, donde esta misma noche se estrena una obra pues, que seguramente va a dar mucho que hablar y que seguramente tendrá un gran éxito, como anteriores obras de la Asociación Amigos del Teatro de Conil. Para hablar de la obra, para hablar de la asociación, para hablar del teatro, para hablar de Conil, tenemos con nosotros a su presidenta, a Asun García. Muy buenas. Hola, buenas. Y también tenemos por aquí a Lola Peces, que también nos va a acompañar. Buenas. Hola, ¿qué hay? Bueno, las dos forman parte del elenco, si no me equivoco, de esta obra que se llama Cinco Mujeres y Nike. Ese es el nombre. Ese es el nombre, Cinco Mujeres y Nike. ¿Y por qué cinco mujeres y por qué al final decirlo en griego? Pues cinco mujeres porque somos cinco actrices las que interpretamos el montaje. Y decir otra vez, reiterar la palabra mujeres, pero en griego, es un guiño, es un homenaje al teatro griego y a las heroínas de ese teatro griego expuestas a situaciones límites contra las que luchan, contra las que se rebelan, lo que hacen las protagonistas de nuestro montaje. Bueno, un montaje del que vamos a hablar hoy, pero desde luego vamos a hablar con gente que está muy implicada en la obra, que tenéis un papel dentro de la misma, con gente que tiene mucho que ver con el teatro en Conil, porque 20 años dedicados al teatro, se dice pronto, Asun, pero eso son muchos años. Pues sí, la Asociación Amigos del Teatro empezó su trayectoria en Conil hace 20 años, en el año 1995. Y yo estaba allí entonces también. Bueno, estáis de un cumpleaños bonito, porque hay que decir que es un aniversario redondo, 20 años. ¿Y cómo lo vais a celebrar cuando lleguéis a los 25? Porque eso sí que es una fecha clave. Bueno, lo primero es que esperemos estar todavía, cuando lleguen los 25 formando el grupo, que no haya desaparecido. Y lo segundo, pues todavía nos quedan 5 años para pensarlo, pero sería bonito que tanta gente que ha pasado por esta asociación, que ya no está, algunos porque lo dejaron, otros porque eran muy jóvenes y tienen otra vida, o sea, están en otro sitio, que toda esa gente que algún día fue parte de la Asociación Amigos del Teatro de Conil estuviera con nosotros. Y sobre todo, el alma de aquellos inicios que nos acompañó durante tantos años, Pepe Telman. ¿Cuántas personas componen hoy la asociación? Ahora mismo estamos pocos, pero no te podría decir exactamente porque tenemos, bueno, gente dispuesta a actuar, pues estaremos unos 10, 15, y luego otra gente que colabora con nosotros, pues 20 y tantas personas podríamos. Bueno, eso significa que hay mucha gente amante del teatro en Conil. En Conil, sí, vamos, yo no soy de Conil, pero mis compañeras que son de Conil comentan siempre que en Conil de siempre, gustaba y gusta el teatro. Y de hecho, perdona, pero Lola, mi compañera, te puede contar cosas de los tiempos anteriores a la asociación, cómo se movía el tema del teatro aquí en Conil. Bueno, eso de que no eres de Conil, no. Después de 20 años... En una asociación. Bueno, más de 20 años en Conil. Bueno, pues por eso. Desde 1989, el 1 de septiembre. Bueno. Pues casi que ya eres. Sí, hombre, sí, pero yo no he nacido en Conil y no conozco la historia, vamos, no la he vivido, solamente a partir del año 89. Bueno, y hay que decirlo, la que tú sí que eres de aquí y tú sí que sabes lo que le gusta a la gente, el teatro. Porque estas butacas que tenemos hoy aquí se llenan y el año pasado no sé si se llenaron por narices, pero desde luego la llenasteis. Sí, la llenamos varios días. Es más, nos hubiera gustado que la gente no se hubiera incluso enfadado en momentos determinados porque llegaban y se tenían que volver sin entrar, pero eso es bueno. Y eso demuestra que la gente en Conil tiene mucho interés por el teatro y, como bien ha dicho Asun, se remonta. Yo recuerdo de toda la vida. Yo ya soy mayor. Bueno, aunque no lo aparentas, hay que decirlo. Y bueno, yo hago teatro desde que era niña en el colegio.
y en el colegio la gente acudía no solamente porque tenía el interés de ver a sus hijos, sino porque les gustaba el teatro. Después siempre hubo alguien que yo recuerde que estaba interesado por dirigir y grupos que se interesaban por actuar. Porque yo, por ejemplo, fuera del colegio hice teatro con Pedro González, un señor que tenía mucho amor al teatro y trabajó, y pusimos bastantes obras con él. Después llegó a Conil Juan José Poblador, mi marido, y llegó con ideas más frescas porque era más joven y porque venía de otra cultura y de otros niveles que no teníamos en el pueblo. Y ya conocimos autores y pusimos autores con diferentes niveles, incluso 5 personajes en busca de autores en los años 60 y tantos. O sea que, y bueno, siempre he estado ligada al teatro. Después empecé a trabajar fuera de Conil y no me uní al grupo de amigos del teatro hasta hace 2 años. O así. No me lo puedo creer. Sí. Hasta hace 2 años. Sí. Estuve poniendo obras con el grupo del Teatro de Cámara y Ensayo, que se llamaba el grupo nuestro, y ya después, ya digo, me desvinculé. Bueno, seguí poniendo obras, porque mi marido siempre estuvo poniendo obras en el colegio, con los profesores, con los alumnos, y aunque yo no pertenecía a ese grupo, me integraba. Y bueno, nunca me he desvinculado del teatro. El teatro, siendo tan querido o habiendo tantas ansias de teatro aquí en Conil, a mí me extraña un poco, y es algo que llama la atención, que aquí en Conil no haya un lugar específico para el teatro, porque tenemos la Casa de la Cultura, que está genial, y que hay que decir que en estas obras pasan muchas, muchas actuaciones teatrales, musicales, pero no hay un teatro propiamente dicho. Y en el resto de la comarca, bueno, tenemos también a Barbate, que tiene una trayectoria importante en el teatro y que también está ahí, también que no lo tiene. ¿Por qué motivo pueblos, municipios que son amantes del teatro, al final no tienen un lugar para llevar a cabo esas obras y sí que están triunfando con el teatro? Bueno, yo la respuesta no la tengo, sinceramente. Yo pienso que es algo que hay que reivindicar, que hay que luchar por ello, que en parte la gente somos un poco dejadas, porque los políticos muchas veces actúan con la presión que le provoca el pueblo. Y el pueblo de Conil no es muy reivindicativo. Puede que le guste mucho el teatro, pero nunca se va a plantear manifestarse o insistir. Y yo pienso que si el pueblo lo hubiera hecho, lo hubiéramos conseguido. Si se hubiera considerado una prioridad, se hubiera conseguido, igual que lo han hecho en otros sitios. O tal vez las circunstancias, nunca sabemos. Lo mismo que en la vida particular de las personas, las circunstancias le llevan a determinadas situaciones, pues en la cuestión política y social ocurre lo mismo, las circunstancias. Hay que decir que tenéis un espacio que a mí me gusta mucho y yo me pregunto muchas veces, porque antes de empezar esta entrevista me comentabais que partíais con cierta desventaja porque ya ha empezado el calor, ya ha empezado el verano, y aquí en Conil, con el verano, la playa engancha mucho, casi tanto o más que el teatro. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no se aprovecha lugares que también podrían ser unos lugares escénicos estupendos, como La Chanca? En La Chanca tenéis allí un espacio magnífico. ¿Esta obra requiere de toda la técnica de estas tablas o se podría llevar a la calle? Bueno, las luces, el tema de luces y sonido es fundamental. Sin eso no se puede hacer esta representación, porque lleva una banda sonora, musical y de sonido determinado. Y luego, pues evidentemente no es lo mismo ver la representación sin ningún tipo de luz, de luces de teatro, con que ahora viene un cenital azul, que ahora un cenital rojo, que ahora una luz general ámbar. Evidentemente los medios técnicos para representar este montaje son necesarios, pero vamos, que aquí calor no hace, porque hay aire acondicionado, Exacto. Hombre, claro, claro que sí. Lo digo también porque como estamos más cerca de la playa, atrapamos también a toda la gente de fuera. La gente de fuera, en verano, que vosotros también estáis muy activos, ¿le gusta el teatro? ¿Le gusta el teatro de la Asociación de Amigos del Teatro a la gente que viene de fuera, al turista?
vamos a ver, hemos representado en los años anteriores, sí representábamos muchas veces en verano, precisamente empezamos solamente con representaciones en verano, en el año 95, pero en las últimas temporadas hemos visto que el verano, ya hablando de julio bien entrado, por eso estrenamos ahora, ¿no?, a principios de julio. Bien entrado julio, bien entrado agosto, el público que viene de fuera no es muy dado a venir al teatro, pero bueno, porque hay otras actividades, por ejemplo la Torre de Guzmán, cosas callejeras, música, en fin, que no. Por lo tanto, nosotros preferimos estrenar ahora y que ya luego lo repondremos seguramente en otoño y luego, por supuesto, en el Foro de Teatro Aficionado en la primera semana de diciembre con otros grupos de teatro de la comarca. Bueno, pues si ellos no lo ven, ellos se lo pierden. Pues sí. Exactamente, porque hay que decir que el grupo de teatro, la Asociación Amigos del Teatro de Conil, son buenos, ya lo han demostrado en otras ocasiones y lo van a demostrar también a partir de esta noche. Son muchos días, pero esto, el número de representaciones, el número de funciones que se hacen, ¿por qué? ¿Para que nadie se quede fuera, para que nadie se quede sin verla? Por supuesto, ya te ha comentado mi compañera que el año pasado con Por Narices pues hubo mucha gente que se quedó fuera y la hicimos 3 días. Y el aforo completo los 3 días, pero vamos, a los 10 minutos, 15 minutos de abrir la taquilla. Eso fue increíble, ni nosotros nos lo creíamos. Por lo tanto, previendo que pueda ocurrir lo mismo, pues vamos a poner 4 días. De todas maneras, es un trabajo muy duro de muchos meses para que eso se quede luego en 3 o en 2 representaciones. Nosotros, ya te he dicho antes, mientras más lo representemos, mejor. Mejor saldrá. Vamos a disfrutarlo todavía más, porque evidentemente esta noche es la que menos disfrutamos, por los nervios del estreno, claro. Pero, es decir, nosotros lo hacemos 4 días porque creemos que va a haber público suficiente, pero también para disfrutar nosotras, porque el teatro es un placer muy grande. Y representar esta obra, estos personajes, aunque sea con 15, 10 personas, a nosotras nos da exactamente igual. Yo hablo por mí, a mí me da exactamente igual, porque a mí me va a transmitir el público lo mismo 5 que 200, ¿me entiendes? ¿Me explico? Bueno, a ver, una cosita, ¿cuál es el mejor momento o cuál es el momento que más se disfruta? ¿El momento antes de salir al escenario o el momento del final? En el que gloria. Ese es la gloria, el del aplauso. La gloria es cuando ha terminado la obra y ya salimos todos los actores y actrices a saludar. Eso se llama la gloria. O sea, ese es el momento que más se disfruta. Claro, porque ya ha soltado todo y los nervios, porque claro, es mucha responsabilidad y esa responsabilidad, bueno, el momento de la actuación también es un disfrute, ese es lo más importante, ¿no? Cuando ya has arrancado, y porque el arrancar cuesta, y cuando ya te metes dentro, eso es el sumo, por lo menos es lo que yo entiendo. Para mí la gloria no es el mejor momento, porque ya no soy el personaje, soy yo, Asun, y ya a mí me da vergüenza, porque soy extremadamente tímida. Pero en el momento en que ha dicho mi compañera que ya arranca y que tú sientes que al público se lo estás transmitiendo, que el público está viviendo lo que tú quieres que viva, eso es, ya lo he dicho antes, un placer infinito. Bueno, en la obra soy 5 mujeres, 5 mujeres. La pregunta es, las 5 de la asociación con trayectoria, con bastante tiempo, porque hay que decir que en la asociación se van sumando gentes, dependiendo del año, hay unos, otros se van. ¿Hay muchos nuevos? ¿Este año no hay nuevos en la obra? Nadie. Todas, vamos, de las 5, 3 estamos desde el principio, desde hace 20 años. Lola, que ya ha contado cuando se incorpora ella, y luego la otra compañera, Rosa, que ya este es su tercer montaje con nosotros, por lo tanto no hay nadie nuevo. Bueno, pero siempre sois, vamos a decir, maestros, porque hay mucha gente que sale de aquí y dice, pues mi inicio aquí, empecé, estuve con ellos. Sois maestros de mucha gente que pasa por las tablas de un teatro. ¿Cuántas personas han llegado a pasar por la asociación? Son muchísima gente. Yo creo que ahora mismo
muchísimos años, vamos. Cuando empezamos éramos por lo menos 30 o 40 y luego han ido. Yo no te puedo decir cuánta gente ha pasado por aquí. Más de 5 seguro, pero a mí me gustaría saber las 5 mujeres que esta noche van a estar aquí y el montaje que se va a desarrollar en esta Casa de la Cultura para atrapar al público que está viendo la tele y que se levante del sillón y venga al teatro. ¿Con qué par de palabras podemos hacerlo para no destripar la obra? Mujeres que se levantan contra la opresión de la sociedad en la que viven. Por ejemplo, Lola. Para atrapar a la gente es decirle que no siempre venimos al teatro a reír, que se puede disfrutar de otros sentimientos, de otras emociones, y que aquí, desde luego, la obra de hoy no es para reírse, no, para que no traigan expectativas falsas, que eso es lo más traumático, cuando tú piensas que vas y después... Entonces, no es para reír, pero estoy segura que no va a dejar indiferente a la gente y que les va a provocar emociones, que es lo importante en la vida. No solamente la risa es un motivo que es fantástica, pero no solamente la risa es un motivo de satisfacción, creo yo. Por lo tanto, ¿la obra cómica no? No, en absoluto. ¿Más trágica? Claro, está relacionada con el teatro, con la tragedia griega. De hecho, de ahí el segundo nombre que tiene, vamos a ver. Además, siempre el cartel dice mucho. Siempre el cartel dice mucho. Y un cartel en blanco y negro de sombras, pues ahí como que mucha comicidad no hay, ¿no? Y las figuras que aparecen aquí ya casi que nos dan una idea de la historia que vamos a ver, porque cada mujer es un mundo. Claro, cada mujer es un mundo y cada una de las 5 mujeres tiene una historia, pero hay nexos entre las 5 historias. Ahí lo dejamos. Hasta ahí puedes leer, ¿no? Hasta ahí puedes leer. La historia de 5 mujeres que hoy se ponen aquí en escena, ¿qué ha sido lo más difícil de este montaje? Porque puede que sea la escenografía, puede que también sorprenda el vestuario, puede que también nos sorprenda todo el atrezo que aparezca aquí en estas tablas, o puede que la historia, el texto, sea lo que más nos llame la atención y que nos arranque algo de dentro. ¿Qué ha sido lo más difícil en el montaje de 5 mujeres? En principio, encontrar los textos, adaptarlos. Y como son mujeres con unas cargas vitales tan enormes, interpretarlos. La interpretación ha sido muy, muy costosa. Pero yo creo que las 5 lo hemos conseguido. Y si no, el público lo dirá esta noche. Porque otro trabajo importante es el de meterse en la piel del personaje. Con esa carga emocional, con esa carga vital de la que habla Asun, ¿se puede decir que los personajes se adaptan bien a las actrices en este caso? ¿Tenéis esas experiencias vitales para poder decir, lo siento igual? No, precisamente. Pero hemos tenido un tiempo suficiente de maduración, de conocer el personaje en profundidad y de terminar amándolo. Y que cuando estás encima del escenario te identificas con él o te conviertes en ese personaje. Yo no creo que necesariamente haya tenido uno que vivir lo que se representa, porque entonces no haría falta esforzarse en representar y en actuar. pero sí que terminas con un conocimiento profundo del personaje, que es lo importante, y terminas amándolo y terminas siendo él en las tablas, en el escenario. Eso es lo que creo. Yo no sé si esto es desvelar mucho o hablar demasiado, pero teniendo en cuenta que hay una palabra, mujeres, en griego, teniendo en cuenta que hay una tragedia, no sé si se inspira en la antigua Grecia, y si se inspira en la antigua Grecia con casos, historias que pudieran haber pasado allí, ¿es fácil extrapolarlo, la situación de la mujer de la antigua Grecia, a la actualidad?
Sí, precisamente hay una de las actrices, una de, la, de los personajes, que tiene mucho que ver con, el, con la antigua Grecia, con el, los mitos griegos, y ya en su discurso, en sus palabras, habla, no voy a desvelar que, cuál es la, la frase exacta que dice, pero dice algo que es actual, vamos, imposible ser más actual, muy, muy actual. Y todos los problemas que plantean los cinco personajes, unos más que otros, unos en más grado que otros, son problemas de las mujeres extrapolables totalmente a la actualidad. Y a la actualidad incluso de crisis económica. Habrá quien diga cinco mujeres, problemas de la mujer extrapolables, estamos hablando de las dificultades que tiene este colectivo y esté pensando gente en casa, esto es una obra feminista. ¿La podemos denominar una obra feminista? Se pueden hacer muchas lecturas. Si tú quieres ver, hacer una lectura feminista, la puedes hacer, pero realmente esa no es la intención, porque los problemas o las experiencias vitales que se plantean, como he dicho antes, en algún grado más que en otros distintos personajes, pueden ocurrirle también a los hombres. Pero claro, ese problema, las mujeres, o esos problemas concretos, las mujeres lo van a vivir de una manera y los hombres de otro. Y no es cuestión de feminismo, es cuestión de que hay problemas y los problemas las mujeres y los hombres suelen vivirlos y afrontarlos de manera diferente. Y eso sí se ve en la obra. Bueno, lo cierto es que es una obra, podemos decir, para todos los públicos, o es complicada de entender. Para niños pequeños no, desde luego. Es decir, para un niño de 12 o 13 años que viene acompañado de sus padres, perfectamente. Porque el padre y la madre son siempre los que les tienen que reconducir a los niños, no solamente lo que vienen, lo que ven en el teatro, sino lo que ven en la televisión. Desafortunadamente muchas veces no ocurre. Los niños ven en la tele los disparates que sean y lo ven solos, y eso es un peligro. Pero no es una obra, los niños se aburrirían y como consecuencia molestarían. Entonces, por el bien de todos, es mejor que no. No es para niños. Has hablado de la televisión. A mí me gustaría saber qué opinión tiene una actriz de teatro de La Caja Tonta, como la llaman. Pues mi opinión es que podría ser magnífico, pero que no lo es. Es un medio maravilloso, pero que en muchísimas cadenas y en muchísimas ocasiones se ha enfocado muy mal. Se pretende solamente tener público, y si el público pide sangre, se le da sangre, si pide carnaza, se le da carnaza y se le da lo que quiere. Y no es el caso nuestro, no le vamos a dar al público lo que quiere, pero estoy segura de que va a salir contenta del teatro y se va a dar cuenta que muchas veces, aunque no nos den esa cosa fácil, que es la que estamos demandando todos los días y que la audiencia máxima tal, puede que ayude un poco a educarnos y a ver que se puede uno entretener, divertir, aprender con otras cosas. Sí. Bueno, si cinco mujeres se emitieran en televisión, verlo una vez y otra vez sería lo mismo. Ver cinco mujeres hoy o verlo el domingo es distinto. Efectivamente, eso es, esa es la magia del teatro. El teatro es irrepetible. La actuación que tú tienes esta noche no va a ser nunca la misma que vas a tener mañana y hasta el domingo, porque es fresco, es vivo, es en directo y es único. Por lo tanto, casi casi que a quien le guste puede repetir. Hombre, claro, y de hecho hay gente que repite, hay gente que viene una vez y a lo mejor dice, pues, se me escapó esto en ti, voy a ir a verla otra vez para... Y sí, de hecho hay gente que repite. Bueno, eso está bien. Nosotros seguro que vamos a repetir porque nos gusta el teatro, nos gusta también la asociación Amigos del Teatro de aquí, de Conil, porque hacéis una labor excelente y esperamos que el montaje sea un éxito y que también os vayáis de gira como por narices, porque ¿esto lo vais a sacar de aquí, de Conil? Espero que sí, porque habrá gente
que nos ve en Tarifa, que nos ve en Alcalá de los Cazules, que nos ve en Vejer, en Barbate, en Zahara, que digan, yo lo quiero ver también. Claro, nosotros intentamos sacar nuestros montajes fuera de Conil, porque primero por el esfuerzo que hacemos de 5 o 6 meses, que luego se quedan 3 o 4 días aquí, y segundo, pues porque queremos que nos conozcan y que disfruten también el resto de gente, de público posible de los montajes. De hecho, por Narices hemos estado en bastantes pueblos, bueno, con la anterior que fue La Amargas Lágrimas de Petra von Kant, estuvimos incluso en Sevilla, en una sala de Sevilla del Mercado de Triana, y pues ya tenemos abiertos ciertas puertas, ya hay gente que nos empieza a conocer, y esperemos que este montaje, que es bastante adaptable a cualquier espacio, tanto a teatros grandes como a pequeñas salas, que lo hemos hecho así precisamente para poderlo llevar a distintos tipos de lugares, pues esperemos que tenga una gira tan buena como la que tuvimos con Por Narices y con La Amargas Lágrimas de Petra von Kant. Seguro que sí. Bueno, pues Asun y Lola, Lola y Asun, muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros hablando con Ocho Lajanda. Nosotros seguimos buscando a buena gente, gente que tiene historias, gente que quiere contar algo aquí en la televisión de la comarca. Y ya saben, es tan sencillo como esta dirección de correo electrónico, la pueden utilizar para ponerse en contacto con Ocho Lajanda y hablar con nosotros y que nosotros podamos hablar con toda la gente de esta magnífica comarca. Nos vamos y os esperamos en el próximo Hablando con. Thank you.